Castellano para el segundo, el Tati, el Tati, el Tati, el Tati. Gol. Suele ser habitual en el central brasileño. La pelota colgada al cielo de Montilivi. Repito, mide horrible Militao en la salida de pelota. Se la come, primer bote. Está rapidísimo y listo el Tati Castellano. Contra verde que habilita Marco Asensio, la bananita de Marco Asensio. Vinicius, gol, gol, gol. Vamos, vamos. Venga. ¿Qué hace Vinicius? Gol de Vinicius para el Real Madrid. La jugada fantástica del Real Madrid. No lo celebran prácticamente los futbolistas del conjunto blanco porque cogen la pelota para ir al círculo central. Vinicius, para mí, de manera lamentable, se encara con la grada después del remate. Absoluta calma, no asoma ni siquiera por la bocana de vestuario. ¡Ojo, Leandre! ¡Hat-trick! ¡Gol, gol! No me lo puedo creer, la primera jugada. No, por favor. Hat-trick para el Tati Castellano. Son una jugada otra vez de Jan Couto por la banda derecha. Otra vez el Girona. Sí, con un córner al zurdo de Militao. ¡Mate! ¡Gol, gol, gol! ¡Me cago en la mano, Militao! En una noche para la historia, en una noche para el recuerdo, en una noche que va a quedar grabada para siempre en la retina de los aficionados del Girona aquí en Montilivi. El póker del Tati Castellanos, casi sin querer, en una jugada del saque de esquina que regaló de manera. Ha hecho 4 goles al Real Madrid en el siglo XXI. Querido Tomás Roncero, háblale al pueblo, ¿qué sientes? No, lo que siento es que los jugadores hoy no se lo han habitado concentrado, no digo todo el equipo. Pero lo de hoy, por ejemplo, Militao y Rüdiger, que mira que parecen 2 centrales, bueno, para mí Militao es el mejor central del mundo y Rüdiger es bastante fiable dentro de sus cosas. Es que hoy parecen 2 principiantes, parecen 2 chicos que vienen del juvenil y que es la primera vez que se pone la camiseta de Madrid. Están jugando con una inseguridad insoportable, están mal colocados. Ya lo del córner que ha regalado Militao es como si estuviera pensando en otra cosa mientras que ha intentado dar un pase a Lunin. Lunin parece que está en la luna, porque es que además se tira como ya raro, como medio vencido. O sea, da la sensación de que están ahí como entregados a la causa. Es decir, que siga el festival del Girona, que por cierto está jugando muy bien. Y Tati Castellano, maravilloso. Le vi este verano en el Red Bulls New York un partido. Dije, qué bueno es este tío. Y a los 3 días lo fichó el Girona. O sea, bien visto ese jugador. Pero, por amarilla favor. Amarilla para Militao, salida esto. De pelota, Nuria. Con la regla encima, ya lo he hecho. Del Girona, Mariano vertical, Mariano de uno, Mariano en el segundo. Estuvo bien el central, viene por detrás Vinicius. Ahí Vinicius dentro del área, arranca Vinicius a pura línea de fondo. Vinicius la pone atrás, remate. Gol, 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 gol. Bueno, gol, venga, pues vamos a defender esto. Venga. De Lucas Vázquez para el Real Madrid para culminar otra pedazo de jugada de Vinicius apurando la línea de fondo. Parecía que la pelota se podía escapar por el fondo de la línea. El árbitro asistente que le da validez a la jugada espectacular, repito, de Vinicius. Ahora sí se puede el primero, también del segundo la pone atrás. Remata de zurda en boca de gol. Lucas Vázquez anota el segundo del Real Madrid. El Vinicius sistema que de nuevo sigue adelante. Apuraba línea de fondo algún hincha, algún aficionado en Montilivi. Protesta porque piensa que la pelota había salido. Ahora me lo cuentas Iturralde. El gol que va a subir al marcador. La jugada de Vini. El remate de Lucas Vázquez. Girona 4, Real Madrid 2. Pues esto sí que ha sido un trabajo en equipo de Plus Ultra Seguros y Catalán Occidental.